Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión de Telemedellín, para hablar de temas de ciudad, temas que nos interesan a todos. Hoy elegimos hablar de las estrategias contra el uso de la pólvora. Se acercan ya las festividades navideñas, fin de año, y comienzan a verse lesionados por pólvora. Por eso tenemos unas invitadas muy importantes esta noche y que saben mucho de este tema. Gracias por acompañarnos. Ella es Rita Elena Almanza, jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín. Gracias por aceptar la invitación, Rita. A ustedes por este especial encuentro. Verónica Cotes, subsecretaria de Medio Ambiente, gracias por acompañarnos esta noche. Diana, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los televidentes. Bueno, llegan las fiestas de diciembre, llega fin de año. Comenzamos a utilizar la pólvora porque es algo muy tradicional, es algo que es muy nuestro, que ha sido costumbre, que incluso nuestros abuelos nos enseñaron a usarla porque llegaban a la casa cargados de regalos y con pólvora para celebrar. Esto es, digamos que, algo difícil de erradicar de nuestra cultura, sin embargo, uh -huh. van muchos años de campañas y de campañas. De nuevo, comenzó esta semana una campaña para desestimular el uso de la pólvora, incluso a partir de este lunes comenzó el decreto municipal que prohíbe... La fabricación, el almacenamiento, la venta, el transporte, el uso, el porte, la tenencia de cualquier tipo de fuegos artificiales, uh -huh. luces pirotécnicas, pólvora fría, globos y similares, y establece sanciones para quien incumpla esta norma. Rita, ¿por qué estas campañas son siempre a fin de año si es algo con lo que convivimos durante todo el año? Incluso antes de comenzar este programa estábamos hablando de que, por ejemplo, festividades como las de fútbol, como la que acaba de ocurrir con Copa Libertadores, trae muchos lesionados, incluso amputados. ¿Por qué solo estas campañas en este momento? Bueno, es importante recordarle a los televidentes que en este periodo del año es donde más se concentra el número de lesionados, justamente por lo que estás explicando, porque muchas personas asocian las festividades, la celebración, con el uso de la pólvora. Entonces se necesita una campaña fuerte, cerquita de la época para que no se nos vuelva paisaje, para que no se nos olvide, pero durante todo el año nosotros venimos trabajando el asunto. Hay un comité departamental conformado por policía, por fiscalía, por procuraduría, Secretaría de Salud, de Medio Ambiente y de Gobierno, eh, quienes durante todo el año acompañamos el tema en el Departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín y tenemos estrategias permanentes, eh, tenemos estrategias con youtubers, tenemos talleres eh, lúdicos con niños pequeños para intentar que esta generación nueva crezca eh, fomentando en su familia y en, y en sí mismo todo el tema de autocuidado y de celebraciones lejos de un asunto tan riesgoso como la pólvora. También venimos trabajando en las escuelas el tema de autocuidado y de habilidades para la vida. Buscando justamente que nuestros chicos y chicas tomen mejores decisiones frente a esas invitaciones que para esta época son frecuentes. Eh, se ven muy presionados por los grupos, se ven muy presionados en las fiestas familiares eh, y empezamos a tomar decisiones incorrectas como ir a ver la alborada. Ah, yo no tiro pólvora, pero voy y veo. Y resulta que termino lesionado porque me cae un volador. Entonces, nosotros durante todo el año realmente hacemos un trabajo que de pronto no se percibe tanto en los medios de comunicación, pero lo que hicimos esta semana realmente fue lanzar el nuevo eslogan de la campaña. Cada cierto tiempo hay que cambiar el mensaje porque a la gente se le va volviendo eh, como paisaje y, lo, y se acostumbra al mensaje, entonces lo que hacemos es renovar el mensaje, fortalecerlo, intensificarlo con la ayuda de todos ustedes que nos permiten amplificar esta invitación. Pero Rita, ha cambiado en algo la situación porque, como usted lo ha dicho, se nos va convirtiendo paisaje, se nos va olvidando y en diferentes meses del año pues vuelven a ocurrir sucesos importantes. Incluso... No es un secreto eh, contar que, que pensamos que no pasa nada con pólvora que la consideramos inofensiva, como las chispitas, como uh -huh. una papeletica, como, no, pero es que un chorrillito no vale la pena, pero es que son cosas sencillas, son cosas uh -huh. que podemos llevar y utilizarlas bien y sin embargo lo seguimos haciendo. Nosotros somos optimistas porque realmente hemos notado, hay indicadores que nos van mostrando que el cambio se va dando. Por ejemplo, el año pasado cuando involucramos al tema, el asunto de las mascotas, eh, se logra en todo el territorio un Guinness récord por el mayor número de huellas recogidas. Entonces vamos percibiendo que realmente la gente que se va sumando a este gran esfuerzo de cuidar, de proteger la ciudad, de proteger los animales y principalmente proteger la salud y la vida, realmente son más. Antes teníamos más horas de alborada, ya sentimos menos horas de alborada eh, y nosotros hemos venido impactando el número de quemados en la ciudad. Siempre superábamos el centenar de quemados. En este momento esa cifra viene eh, siendo reducida ostensiblemente. Tuvimos 75 lesionados eh, para 2014 y el último periodo 87 lesionados. Eso nos muestra que hemos venido impactando un poco también la cifra y la gravedad de las lesiones pero se van observando otro tipo de dinámicas que también identificamos y hemos venido interviniendo, como es que la gente empieza a utilizar la pólvora en otros contextos y por eso hay que seguir reafirmando los mensajes. Eh, Verónica, subsecretaria de Medio Ambiente, ustedes trabajan en equipo, la Secretaría de Medio Ambiente también está muy comprometida con estos acontecimientos porque son muchos los afectados, no solamente los, las personas lesionadas, sino las mascotas, eh, las aves. ¿Cuál es ese impacto que produce la pólvora en nuestro medio ambiente? Diana, sí, mira, nosotros trabajamos articuladamente como municipio de Medellín, o sea, no podemos aislar el tema de la campaña de la pólvora solo por el tema de quemados, que indudablemente es el tema más importante, y es que cada vez disminuyan esas cifras de quemados y que crezca la cultura sobre, sobre el no uso de la pólvora, sino que tenemos una afectación sobre el medio ambiente y sobre las mascotas y sobre la fauna en general. Entonces, por ejemplo, nuestras mascotas, durante la alborada especialmente y durante los episodios de pólvora al 24 y al 31, eh, sufren una serie de, 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 de tensiones de estrés que les causan pues, muchas cosas. Por ejemplo, palpitaciones, náuseas, taquicardia, les puede causar hasta infartos. Digamos que todo su sistema se ve alterado. Entonces, ¿qué hacen las mascotas? Eh, salen desenfrenadamente, corriendo. Eh, se pueden tirar por los balcones. Siempre después de la alborada hay reportes de, de por ejemplo, eh, animales eh, que tienen eh, traumas craneales, que tienen problemas, inclusive muertes, porque eh, les afecta mucho el tema de la pólvora. Eh, por ejemplo, eh, no es solo las mascotas, ¿cierto? No son solo las mascotas, sino la fauna en general. El tema de las aves, es, en las aves hay una afectación muy importante. ¿Qué pasa con ellas? En el sistema, en su sistema aéreo, en su, en su sistema de localización. Entonces, ellas tienen unos horarios y cuando empieza la alborada o cuando tienen un episodio de pólvora, eh, se desubican. Se desubican y entonces causan, eh, se chocan, se chocan con las estructuras. Entonces, al otro día vemos ese... Esas afectaciones, pues, como, como en las aves y en la fauna en general. O sea, ellas, la fauna en general, las mascotas tienen una capacidad auditiva mayor que la de nosotros. Claro. Entonces, ellos lo escuchan muchísimo, lo perciben muchísimo más que un claro. humano. Entonces, es como si nosotros escucháramos un montón de bombas a, un, a unos niveles de ruido muy altos. Entonces, el estrés de las mascotas es, es impresionante. Entonces esperamos pues que la campaña nos nos sirva para, para que la gente cada día más, digamos, eh, tome más conciencia sobre el tema uh -huh. de la polución. Acá incluso nos escribe Milena Lázaro eh, en Twitter y nos dice, "Pobre de nuestras mascotas y nuestros niños, ¿cómo protegerlos? ¿Qué recomienda bueno, la Secretaría de Medio Ambiente?" Recomendaciones, a ver. Sí. Eh, digamos que es inevitable la alborada, Ajá. o sea, la alborada igual va a tener va, va a tener su impacto. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Estar siempre con, con las mascotas. Acompañarlas. O sea, digamos, acompañarlas. O sea sí. obviamente la fauna en general no tenemos tanto control, pero sobre las mascotas, no dejarlas solas. Si yo tengo una mascota, tengo que estar con ella ese día. Entonces, llevármela para un sitio donde pueda sentir menos el ruido, cerrar uh -huh. las ventanas, cerrar las cortinas. No tanto eh, estarla como acariciando, sino eh, transmitirle como la tranquilidad o sea, acompañarla, evitar que, que, que escuche pues mucho el ruido, pero finalmente pues es muy difícil como, como que no exista la afectación. Ahora, las otras medidas como darles algún medicamento o alguna terapia, siempre se recomienda es con asesoría de un veterinario porque no, pues no podemos decir así a la ligera que se, le, pues que se le dé algún medicamento, sino siempre con la asesoría de un, de un veterinario, que es una alternativa también. Por ejemplo, hacer ejercicio con la mascota antes de la alborada, para que ella cuando ya sea la alborada esté un poquito cansada uh -huh. y digamos la entretengamos pues como de, del episodio, pero finalmente hay una afectación pues sobre las mascotas. Rita, usted dice que constantemente están trabajando en estas campañas durante todo el año, ¿Ahí se incluido este tema de protección eh, animal, de la fauna, de nuestras mascotas? Nosotros realmente eh, le hacemos más fuerza al tema de protección de la salud de las personas porque a Verónica le toca todo ese otro asunto. Entonces, desde su dependencia ellos vienen liderando el otro tema. Nosotros realmente hacemos un énfasis especialmente en protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. No queremos que nadie tenga una discapacidad por pólvora, no queremos tener personas amputadas. Eh, o con estallido de tímpano, recordemos que la pólvora no solamente genera quemaduras. Eh, entonces nosotros hacemos realmente el mayor esfuerzo en la protección de la salud de las personas, por supuesto en nuestro mensaje siempre va la abogacía por el medio ambiente, uh -huh. que además respiramos, eh, también por la protección de los animales, porque se conoce por pues, la cultura de la ciudad en cómo protege sus animales pero principalmente el derecho a la vida de los niños niñas y adolescentes entonces acudiendo también a tu pregunta cómo protegerlos ese uh -huh. día eh, recordemos que los niños están bajo nuestra custodia lo que le ocurra a ese niño realmente es mi responsabilidad yo debo mantenerlo alejado eh, retirarlo de los sitios donde yo sepa que están utilizando pólvora y como ciudadano desde ahora puedo hacer denuncias si sé que alguien almacena o expende pólvora, lo puedo hacer de manera anónima en un enlace que tiene nuestra Secretaría de Seguridad, que es www.seguridaddenlinea.com, y ahí de manera anónima uno puede reportar, porque es más fácil que la policía llegue y encuentre la pólvora almacenada y la decomice antes de que después intentar que haya un policía en, y por cada ciudadano intentando retirarle un volador o una papeleta de las manos. Entonces es la oportunidad de proteger nuestra familia y nosotros mismos resguardándonos. Miren, en Medellín la mayoría de los lesionados no están utilizando pólvora. La gente que tira el volador no sabe dónde va a caer. Y si usted está expuesto en una calle, le, se puede quemar. Tengo, tengo muchas historias que me motivan todos los años a mantener el mensaje. Hay una bebé que está en su coche en su casa y el volador cae y prende el coche. Y la mamá intentando sacarlos, quema el bebé y se quema ella también. Entonces, historias como esas se repiten y, y dejan cicatrices en el alma. Yo creo que ese aprendizaje para esa familia, ella con seguridad serán unas abanderadas desestimulando el uso de la pólvora. Y por eso sé que, que, que es de paciencia transformar un comportamiento. Pero que debemos mantener esa vocería por proteger la salud y la vida. Bueno, es tiempo para una primera pausa en Punto de Giro, pero quiero que nos escriban y que nos cuenten cómo afecta el uso de la pólvora a tu barrio, a tu entorno y estarías dispuesto a denunciar. Recuerda nuestras redes: numeral.degirotm.telemedellín. Nos vemos en minutos. Escríbenos. Regresamos a Punto de Giro, estamos hablando de estrategias contra el uso de la pólvora. Rita, hace unos minutos comentábamos de que son muchas las personas que terminan lesionadas, no porque estén precisamente con ese artefacto en la mano, sino porque están observando el espectáculo. ¿Cómo podemos proteger nuestros niños? Es decir, las campañas que ustedes hacen van dirigidas a esos padres de familia, que seamos conscientes de que el riesgo es para los que estamos ahí disfrutando del evento también. Sí, efectivamente. Hay personas que accidentalmente les puede caer un volador en la casa. Hemos tenido casas incendiadas y uno sabe que eso va a ocurrir. El caso, por ejemplo, de la bebé en el coche, pues accidental, la señora está en su casa resguardada, Totalmente. guardando eso. Pero hay mucha la gente que no guarda coherencia en el discurso. Hay mucha gente que le dice a uno, no, nos aterra la pólvora, porque además, recordemos, hay un decreto que la prohíbe, entonces utilizarla realmente es, es un acto ilegal. Estamos haciendo una contravención. Eh, es un acto delincuencial, pudiéramos decirlo, porque vamos contra la norma. Eso, eso tiene que quedar aquí también muy claro. Entonces hay gente que dice, no, yo soy incapaz de ser ilegal, pero eh, en Alborada me llevo a mi familia para Palma, por ejemplo, a observar eh, la Alborada. Entonces, ¿qué hay incoherencia guardo en mi discurso? Yo no uso pólvora, pero voy acostumbrando a mi familia a que sienta eso como algo especial. A que la disfrute, a claro. que la disfrute. Entonces, porque la luz, el color, el sonido, eh, nadie dice que eso no sea llamativo. Entonces, eh, pero no vale la pena exponernos a ese riesgo. Entonces, ¿cuál es el llamado? Mucho, la mayoría de nuestros lesionados estaban observando al momento de la lesión. Entonces, por eso, ser coherente con esto significa no uso pólvora, pero además no expongo a mi familia. A un escenario donde la están utilizando eh, porque yo no, yo no puedo protegerlo. La, en un segundo les cambia la vida. Les cambia la vida. Es que estamos hablando de que el 52% de esas 87 personas lesionadas en 2015 eran observadores. En cuanto al medio ambiente, ¿qué otras afectaciones podemos recibir? Ya hablamos de la fauna, de nuestras mascotas, uh -huh. de las aves. ¿Qué sucede también con el ambiente, con el ruido, con uh -huh. la contaminación? No sé, con todos estos gases que. Que, que salen de estos voladores. Bueno, eh, la pólvora durante la alborada especialmente nos aumenta mucho los niveles de material particulado. Aunque es un efecto puntual, o sea, se da la alborada o la pólvora del 31 o el 24, se da un, un aumento de material particulado. El año pasado, por ejemplo. En la estación del Politécnico eh, se generó un aumento de material particulado en un 130%. Es puntual, es decir, a los minutos se disipa en el ambiente, sí, pero digamos que hay una afectación puntual en ese momento por, por polvo, digámoslo así. Eh, ahorita hablábamos que no, pensamos que hay cosas inofensivas como los globos, por ejemplo, pero los globos, más que todo en zonas secas, nos pueden generar un incendio forestal muy, muy fácil. Entonces no somos conscientes a veces de ese tema y es muy sencillo. O sea, todavía yo, los vemos. Todavía los vemos y los tiramos y decimos, no, es que es muy seguro, o sea, el globo o se apaga. O si se cae, lo cogen. No, no. O sea, el globo genera una afectación y creemos que solo en, lo, en la parte rural, no. En la parte urbana puede generar incendios, puede generar afectaciones a las personas y lesiones también. Entonces, esas son también otras afectaciones al ambiente. La pólvora, cuando se utiliza mal, también nos puede generar incendios forestales. Entonces, digamos que no es solo la fauna, sino el ambiente en general que se puede afectar. Y, y, perdón que te interrumpa. Y viviendas, Verónica, quién me y ¿Y viviendas, hemos tenido claro. eh, ¿Viviendas en ustedes. Manrique quemadas? ¿Viviendas en Buenos Aires? Vivienda en San Antonio de Prado, de las que recuerdo, y recuerdo también un almacén de grandes superficie, claro. que creo que, que fue noticia aquí eh, fue por, por mucho Lord. rato y también en una fábrica de automóviles. Entonces, eh, es, ese asunto del inofensivo hay sí, que cuestionar. Es, es. Este decreto que comenzó a regir eh, a partir del pasado lunes dice que habrá multa para quien comercialice, transporte, venda pólvora y que estas oscilarán entre los 600 mil y hasta los 12 millones de pesos. ¿Ustedes creen que esta estrategia eh, va a funcionar? Es decir, porque, por ejemplo, se ha conocido que los padres de familia tienen sanciones cuando sus menores eh, pues son afectados. ¿Este tipo de sanciones y de multas cree que sean efectivas para la ciudad? Yo pienso que estimulan de alguna manera eh, recordarle a la gente que esto es un asunto de legalidad. O sea, si, hay, si, yo, si yo cometo un acto ilegal, lo que puedo esperar justamente es una sanción y lo que más le duele a la gente realmente es el bolsillo. Nosotros cada año, afortunadamente, la policía logra decomisar toneladas de pólvora. Si la gente no sabe, por ejemplo, el último año cerca de tres toneladas de pólvora dejaron de ser utilizadas porque fueron decomisadas a tiempo por denuncias que personas como usted que nos está escuchando fueron capaces de hacer al 123 o también por eh, nuestro enlace de seguridad de en línea. Y eso facilita mucho, eh, imagínense tres toneladas de pólvora, siempre es menos pólvora en circulación. Ahora, si usted comete un acto ilegal como este, lo menos que puede esperar es una sanción y lo que más duele es el bolsillo. Entonces pienso que, que sí, que eso sí puede, así como nos acostumbramos a ponernos el cinturón cuando nos tocó el bolsillo o cuando aprendimos a manejar a menos de 60 kilómetros porque la fotomulta nos costaba mucha plata. Entonces, uh -huh. efectivamente, eh, a uno como que cuando le hacen así con la platica y más en esta temporada, como que intenta enderezarse un poquito. ¿Y han servido las sanciones para pares de familia también? Yo pienso que sí, pero la principal sanción de Ana como mamá, yo pienso que no es la plata, yo pienso que no es el taller pedagógico, la cicatriz en el alma que le debe quedar a un papá, a una mamá, a los abuelitos, a esos cuidadores, de que un niño no recuerde su Navidad como algo tan especial como debe ser, sino que estuvo haciendo fila en una urgencia con mucho dolor o está sin sus dedos o aprendiendo a escribir con la otra mano porque perdió su mano completamente o, que, por, o porque lastimó su cara, entonces a princesa ya no se ve igual, yo creo que esa sanción eh, es lo que vale más que cualquier otra cosa. Uh -huh. ¿Y cómo son esas sanciones ambientales para este tipo también de daños para nuestra fauna y flora? Bueno, puntualmente con el tema de la pólvora, pues eh, lo mismo, es si uno la porta o si uno la utiliza, tiene sanción independiente pues si se afecta eh, la fauna o no. Eh, la inspección ambiental, a través de la Secretaría de Gobierno y la inspección ambiental, digamos que tienen la facultad de, de, de establecer multas o hacer un proceso si hay algún tema de maltrato animal en general. O sea, no está, digamos, asociado directamente a la pólvora, pero, pero, pero sí al maltrato animal o a las afectaciones al medio ambiente, que es también responsabilidad de las autoridades ambientales. Y con el tema de las multas, yo pienso que sí, eh, sí son efectivas. Eh, nosotros, la, la sociedad está acostumbrada a que el bienestar nos lo garantiza el Estado. Entonces, que el Estado haga las incautaciones, que el Estado haga todo el control, pero no nos damos cuenta de que la decisión de utilizar pólvora es nuestra. Entonces, finalmente nos ayuda a tomar conciencia de que somos nosotros los responsables de eso. Entonces, yo pienso que sí es efectivo que hagamos esos controles porque finalmente decimos, no es que soy yo la que dejó de comprar pólvora y la que por lo tanto no, no tengo ninguna afectación. Entonces yo pienso que sí son efectivas esas multas. Rita, son cerca de 187 instituciones de salud en Medellín que estarán informando sobre los afectados, están en esa obligación de hacerlo. Eso es como un trabajo en equipo que realizan todas. ¿Eso hace parte también de la estrategia para este fin de año? Bueno, aquí en la ciudad de Medellín tenemos un privilegio maravilloso y es que el sector público y privado tienen un amor y una tradición por la salud pública increíble. Estas instituciones forman parte de una red del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nacional y notifican durante todo el año la presencia de lesionados. Pero a partir del 21 de noviembre, diariamente generan un reporte antes de 7 de la mañana. Están entregando turno y están llamando a la Secretaría de Salud a informar si tuvieron o no tuvieron casos. Eso nos permite un monitoreo constante y saber en qué lugares se está presentando el mayor riesgo y poder orientar también medidas de contención esa vigilancia intensificada va hasta el 14 de enero de 2017, pero luego se mantiene semanalmente durante todo el año. Uh -huh. Podría de pronto darnos un reporte, alguna cifra de lo que ha ocurrido en este 2016. Nosotros durante 2016, incluyendo el primero de enero que ustedes saben se asocia pues a la festividad de fin de año anterior, tenemos un reporte eh, realmente de 23 casos. De esos 23 casos, 12 lastimosamente informamos se asocian a un evento deportivo que ocurrió en el mes de julio donde tuvimos 12 personas lesionadas incluyendo tres amputadas una amputada de su mano y dos personas con amputación de dedos dentro de los lesionados tres personas eran menores de edad entonces eh, ese reporte acumulado de los 23 casos de los 23 casos incluyen los del primero de enero y esos 12 de julio durante este periodo, durante el mes de noviembre, desde el primero de noviembre, hemos tenido una persona lesionada. Ahora, en este periodo de intensificación, no llevamos a nadie registrado. No tenemos entonces acúmulo de casos todavía. Realmente, la expectativa de mayor concentración es en la noche del 30 de noviembre. Claro. La Secretaría de Medio Ambiente, ¿cómo hace inspección y control de este tipo de acontecimientos? Es que no es fácil eh, controlar tanto el uso, el tráfico de pólvora. ¿Ustedes están contribuyendo a esta campaña también? Nosotros, a ver, la campaña del municipio, digamos que trata todos los temas: el tema de quemados y el tema de bienestar animal. Nosotros, los controles directamente no los hacemos. O sea, nosotros, si nos reportan algún caso de bienestar, eh, de, de, de maltrato animal, Sí, a través del Centro de Bienestar Animal La Perla hacemos un tema de educación, pero finalmente es la inspección ambiental la que verifica todos los temas con el tema de animales. Y ya todas las afectaciones al medio ambiente sí son las corporaciones, las autoridades ambientales las encargadas de ese control. Nosotros digamos que nos encargamos es en temas de gestión ambiental. Entonces, educación. Eh, todo este año la Secretaría hizo énfasis en todos los temas de educación ambiental. Eh, de residuos sólidos, de, de calidad del aire, de transporte sostenible, de movilidad sostenible enfocándonos en las instituciones educativas, con los más pequeños. Y nos parece que en el tema de la pólvora también esa es la idea, y es que empecemos a crear unos cambios de hábito, pero desde nuestros niños, para que esa sociedad que se está formando ya deje de lado ese tema cultural que teníamos de la pólvora. Precisamente hablando de nuestros niños, yo quería preguntarle a Rita cuál es ese mensaje que le debemos dar a ellos para que les cale, porque como lo hemos mencionado, la pólvora es un deleite, es un disfrute, ellos la ven hermosa, uh -huh. ellos no piensan que puede hacerles daño. Yo por el contrario pienso que esta generación es tan ambientalista que es la que nos puede dar ejemplo y sentar a los papás y decirle, venga papá, venga mamá, eh, se están infartando los animales, no quiero que mi perrito se estrese, no quiero que mi mascota se muera, no quiero que se pierdan, no quiero que se quemen nuestros cerros tutelares, venga papá, mamá, eh, sabemos que la pólvora hace daño, eso, eso, eso no hay que decírselo a nadie, ya todo el mundo lo sabe. Eh, yo no quiero quedarme sin mis deditos. Venga, seamos responsables. En esta familia vamos a celebrar la Navidad compartiendo aguinaldos, haciendo natilla. Eh, venga a ver, hagamos la carta del Niño Jesús. Busquemos todas esas tradiciones antioqueñas que sí son culturales y que sí son propias de la región. Eh, y no, no venga con ese descache a, a, a utilizar pólvora. No, Si alguien en tu familia va a comprar pólvora, yo creo que los niños son nuestros principales maestros protectores del medio ambiente y estoy segura que el mensaje nos llega más fácil de ellos hacia nosotros. De todas maneras, ¿cómo se hace esa diferencia entre lo que es la pólvora, entre comillas, detonante peligrosa y esa pólvora que es luminosa, que regulada no tiene problema? Porque es difícil hacer esa separación. Es muy Por ejemplo. <laughs> Rita, lo acaba de decir el municipio de La Estrella, desde que la pólvora esté regulada una pólvora luminosa, ellos van a seguir eh, con su venta. ¿Cómo Ve entonces Diana. vamos a diferenciar si es que hay pólvora buena de la mala? No. ¿Pólvora sí, de la que no hace tanto no. daño? Este vasito aquí puesto no hace ningún daño, pero si yo cojo ese vasito y se lo tiro a Verónica, con seguridad le, la puedo lastimar. La pólvora en su contexto, en el contexto en que se utiliza, no hay pólvora inofensiva, yo uh -huh. creo que ese es el primer mensaje. Miren, yo llevo más de ocho años en la ciudad de Medellín haciendo este monitoreo todos los días, no contando casos, llamando a las personas cómo están, visitándola en los hospitales. Tengo niños con lesiones en córnea por las luces de Bengala, esas que antes pensábamos que eran. Inofensiva porque los comerciales mostraban un papá boleándole la mano al niño, enseñándole a manejar la luz de bengala. Los que no teníamos plata amarramos una esponjilla y también lo hacíamos. En ese momento no éramos conscientes del riesgo tan grande que teníamos. Eh, lesiones en córneas en adultos. Tengo una novia que el novio le iba a tomar la foto con la lucecita de bengala y por tomarle la foto eh, le lesionó la córnea. Tengo también personas que por pasarles un chorrillo le han dejado una úlcera en el ojo. Tengo niños pequeños que se meten los chorrillos al bolsillo de la pantaloneta, se van a jugar fútbol y, y con la fricción ex, detona, detona el chorrillo. Entonces, miren, pólvora inofensiva en ese contexto no lo hay. Está prohibido que nuestros niños, niñas y adolescentes manipulen cualquier tipo de pólvora. No es verdad que la pólvora es inofensiva. Es inofensiva en su paquetico, allá guardada. Pero en este contexto de celebraciones, la gente toma tirando cosas, los niños sin supervisión. Eh, y de todas maneras tienen un riesgo, entonces no hay pólvora inofensiva. Vamos a hacer una segunda pausa, a punto de giro, ya regresamos para seguir hablando de estrategias contra el uso de la pólvora. Recuerde escribirnos y contarnos cómo afecta el uso de la pólvora a tu barrio o a tu entorno. Numeral. al punto de giro TM, esperamos que escribas. Pero en la Regresamos a punto de giro, estamos hablando de estrategias contra el uso de la pólvora. Verónica, subsecretaria de Medio Ambiente, estábamos hablando de actividades prohibidas relacionadas con las festividades, con la Navidad. Hablamos ya de los globos, por supuesto de la pólvora, que no hay inofensiva, y ya quedó muy clara con la explicación que nos dio Rita. ¿Qué otras actividades están prohibidas y están relacionadas con nuestros animales y con nuestro medio ambiente? Bueno, no hemos mencionado un tema muy importante que son las marranadas. Eh, antes teníamos eh, que en todos los barrios hacíamos reiteradamente las marranadas, estaba asociada a las festividades, pero ahí tenemos, tuvimos que revisar un montón de temas y ya es, un, es una práctica que está prohibida y por obvias razones. Está no solo el maltrato animal, sino todas las condiciones de salubridad que se, que se dan alrededor de esa práctica. Entonces, las marranadas es un tema que también ya se ha venido erradicando y por eso yo también soy optimista en que cada vez vamos mejorando en el tema de, de estas prácticas asociadas a las marranadas en las festividades y a la conciencia pues en, en los temas ambientales. Bueno, otra de las estrategias que está planteando la administración es la denuncia. Incluso ha habilitado la línea 123 para hacerlo, la página de la alcaldía. ¿Cree que esto va a funcionar? Porque hay recompensas incluso por denunciar eh, pues personas que están traficando la pólvora, pero que la estén almacenando, vendiendo, utilizando, todo este tipo de usos que se le pueda dar. Con esta falta de plata, yo creo que a nadie le cae mal una platica extra, Diana, <laughs> y esa es una recompensa. forma de ganársela. De todas maneras, yo pienso que la principal recompensa es cuando yo como ciudadano cumplo con mi deber. Si yo miro que mi comunidad, mi barrio está expuesto a un riesgo tan serio, mi propia familia, en mi casa pueden caer voladores que me pueden quemar la casita que con tanto esfuerzo he logrado, eh, yo creo que me sentiría muy recompensada logrando hacer la denuncia que, como ya les dije, puede ser anónima para que no se meta en problemas ya con la gente que la esté vendiendo, eh, pero principalmente recordar que la pólvora almacenada... Así no tenga candelita cerca, la pólvora cuando se recoge es capaz de activarse sola porque eh, no siempre se puede amontonar eh, una clase de pólvora con otra. También las condiciones de calor, como las almacenan clandestinamente, no tienen las condiciones de temperatura ideales y hemos tenido explosión de viviendas y personas fallecidas eh, a causa de detonaciones por pólvora. Afortunadamente en nuestra ciudad no tenemos eh, fábricas de pólvora, pero sí hemos observado estas prácticas en otros lugares y sí hemos observado almacenamiento clandestino de pólvora en Medellín que ha puesto en riesgo no solamente esa vivienda, sino a los vecinos. Entonces mi principal recompensa será mi tranquilidad y mantener protegido a mi familia. Proteger la familia es clave, Rita, se lo he dicho durante todo el programa. Cuando ocurren este tipo de lesiones... Eh, de quemaduras, de pronto pensamos que en nuestra casa podemos solucionar la situación. ¿Cómo podemos identificar el grado de la quemadura o qué hacer inmediatamente eh, ocurra un caso de esto? Sí, hay muchas prácticas referentes a esto, Diana. Yo creo que Verónica también, en la casa siempre en, está la tía que sabe manejar uh -huh. las cosas y entonces hay uh -huh. gente que busca crema dental, hay gente que pone emplastos eh, de otras cosas. La quemadura de pólvora es un asunto realmente grave, mire no es una de gran extensión como lo ocasiona la de líquidos calientes cuando uno se le voltea una olla de líquido caliente, la quemadura es de mucha extensión. La de pólvora por lo general genera ruptura de los tejidos cuando es pólvora de la que explota y lo que vamos a tener expuesto pueden ser las venas, los huesos porque daña toda esta parte del tejido o puede ocasionar que solamente nos dañe esta superficie, pero recordemos que la piel está protegiendo unos órganos. Entonces, eh, siendo un material particulado, como decía Verónica, que es capaz de contaminar el medio ambiente, imagínense lo que hace en un material estéril como es todo nuestro, el interior de nuestro cuerpo. Entonces, la pólvora genera quemaduras muy contaminadas siempre. Por pequeña que sea, no se le puede aplicar ningún tipo de crema. No hay ningún medicamento en casa que sirva para eso. Solamente le recomiendo, si usted tiene una lesión por pólvora, Colóquela debajo del agua de la canilla, que en Medellín el agua es muy limpia, eh, para detener que el tejido no se siga quemando. Usted no lo ve, pero él se sigue quemando. Y remítase inmediatamente a un servicio de urgencia. No importa que usted tenga o no seguridad social, porque aquí hay un decreto, una circular, perdón, eh, que establece que toda la red de urgencia se debe preparar, recibir y atender los casos de lesionados. Y así lo ha venido garantizando la ciudad de Medellín durante todos estos años. Rita, pero lo que puede suceder es que los padres de familia o los vecinos o los que causaron la situación, pues por temor, eh, traten de solucionarlo en casa y de manera clandestina, porque incluso eh, a partir de este momento también eh, estas personas podrían enfrentar demandas por lesiones personales, es decir, ya es un caso de fiscalía. De años a terceros. <coughs> sí. Pero lo que ocurre, Diana, es que como les estoy explicando, la quemadura como es contaminada, usted no fue hoy o digamos que se quemó un adulto y está borracho, no siente dolor, está sedado completamente. Vean, tres días tiene que consultar, es que la infección no lo va a dejar. Si usted no consulta hoy con su niño y luego consulta con una infección, le digo es peor porque entonces ya hay daño por no proteger al menor y daño por negligencia eh, por no llevarlo a tiempo a un derecho fundamental que es el derecho a su salud. Las quemaduras en mano y en cara casi siempre van a requerir hospitalización. Entonces no juguemos en la casa eh, a los médicos que pasó y que estudian muchísimo tiempo. Eh, las tías que se someten a eso sepan que también estamos obstruyendo un proceso eh, que hay que intervenir rápidamente y muchas veces necesitan cirugía plástica, entonces hay que acudir rápidamente para que el pronóstico sea más favorable. Tener identificado definitivamente ese sitio más cercano a donde se puede acudir en caso de emergencia. ¿Cómo afecta el uso de la pólvora a tu barrio o tu entorno? ¿Y serías capaz de denunciar? Te invitamos a que respondas en nuestras redes sociales numeral punto de giro TM o arroba telemedellín. Hacemos una pausa, nos vemos en unos minutos. Seguimos hablando en punto de giro de las estrategias contra el uso de la pólvora, pero también hemos hablado durante nuestro programa de otro tipo de quemaduras que se pueden ocasionar. A raíz de estas festividades navideñas, ya hablamos ahorita también de que no solamente está la pólvora, y, sino que también hay quemaduras por zancochos, por fritangas, por actividades muy culturales y muy nuestras que realizamos durante estos días. ¿Cómo podemos prevenirlas, Rita, o estar preparados? En la noche de velitas, ustedes nos recogieron belitas? la esperma de las velitas claro, para hacer para la claro que sí. Y no vamos a dar ideas en este programa. <laughs> sí, efectivamente... Durante todo el año el número de quemaduras por líquido caliente duplica las de pólvora. O sea, realmente son muchísimas más. Tenemos cifras que superan los 300 casos en la ciudad y tenemos incluso registros de más de 200 hospitalizaciones. Una quemadura por líquido caliente va a tener una mayor superficie y dentro de sus complicaciones pueden haber complicaciones de órganos internos, entonces realmente es muy grave. Se pueden agudizar en esta temporada del año. Porque todo el mundo está como en modo Navidad y la gente está en la euforia, distraído. La gente empieza de pronto a licorarse, a celebrar. ¿Y qué pasa con los niños? Entonces, siempre, ¿cuál es la recomendación? Como cuando uno sale a tomarse los traguitos y le entrega las llaves a un conductor elegido. Yo pienso que en este momento hay que hacer lo mismo, ¿cierto? El mismo llamado. Si yo voy a estar celebrando, me voy a tomar los traguitos, alguien de la casa que esté sobrio debe estar a cargo y la supervisión del niño. Los que tienen niños saben que en un segundo hacen, eh, tienen un accidente. La gente a veces subestima que los niños no gatean, que no caminan, que no es capaz, que no alcanza. Y los niños pueden traerse fácilmente una olla que quede con el mango por fuera. Los niños fácilmente pueden caer dentro de la olla de la natilla. Parecen historias de terror, pero son las historias de muchas familias de nuestra ciudad que infortunadamente han vivido este tipo de tragedias. Ahora las quemaduras por vela, entonces no se trata de ser tan prohibitivo con los niños. No, venga, vamos a colocarlas, pero un niño muy pequeño no las puede encender. Tiene que haber un control para que no caiga encima de ellas, esté retirado, haya una barrera que lo proteja. Eh, y siempre haya alguien consciente y atento a evitar eh, que el accidente ocurra. Entonces... Los accidentes por eso se llaman así, es una cosa que uno no espera, pero pasan y en esta época se pueden agudizar. Entonces, papá, mamá, el llamado muy especial, súper pendientes de esos niños, no todos se alicoren al mismo tiempo. Si van a tomar, si toman esa decisión, debe haber alguien sobrio al cuidado de los niños. Bien, ¿y cuál es ese mensaje y esa estrategia también por parte de la Secretaría de Medio Ambiente para esta temporada navideña, Verónica? Bueno, entonces nosotros como Secretaría de Medio Ambiente lo que queremos es entregarles a todos un mensaje a nuestros niños, a nuestros adultos, para que cuidemos el medio ambiente. Está en nuestras manos cuidar todos los recursos naturales, especialmente en esta época el tema de las mascotas. No tenemos ninguna pólvora que no, haya, que no tenga ninguna afectación. Toda la pólvora eh, afecta el medio ambiente, entonces cuidemos nuestras mascotas. Ellas hacen parte de nuestra familia. Entonces el mensaje es ese, cuidar eh, el medio ambiente, no utilizar pólvora y que todos los días tomemos más conciencia de que parte de la solución la tenemos nosotros cada uno. Recordemos que la administración ha habilitado la línea 123 para este tipo de denuncias, específico también la página de la alcaldía, allí se puede encontrar ese link que nos va a llevar uh, a este sitio de denuncia anónima. Aquí precisamente en el Twitter nos llegó un mensaje de Vilena y dice prepararnos para esta terrible alborada, seguir concientizando para que esto acabe definitivamente sí si denuncio nos dice Milena. Tan bella. El mensaje final Rita para quienes nos están viendo desde sus casas y que de pronto no han tenido, no les ha calado mucho ese mensaje del no uso de la pólvora Yo creo que el tema es cultura del cuidado. Cuando uno se quiere y tiene amor propio, cuando uno tiene la cultura de cuidarse, de organizarse, de hacerse la citología, de cuidar a los niños, de cuidar el medio ambiente, esa cultura del cuidado es lo que tiene que predominar. Nosotros pasamos todo el año ganando reconocimientos para la ciudad de Medellín y reconocimientos internacionales. No podemos esperar que en la temporada de fin de año eh, ocupemos las primeras páginas por algo tan negativo porque construimos ciudad durante todo el año. Medellín cuenta con todos nosotros y yo creo que esa es la respuesta que que como ciudad le vamos a mostrar teniendo cultura de cuidado por nosotros mismos, por nuestros niños, por nuestra comunidad por nuestras mascotas, por nuestro medio ambiente. La cultura del cuidado se construye. Me aprendí a colocar el cinturón, de, aprendí que el cigarrillo causaba cáncer de pulmón. Aprendí que me debo hacer una citología. No sé cuánto tardé en aprender todo eso. Es momento en que vayamos generando eh, entornos más protectores para nuestra familia y unas celebraciones llenas de hermosos recuerdos y lejos de un servicio de urgencia, que eso para nada es agradable. Bueno, pues gracias por acompañarnos en punto de giro en este tema que es tan importante, porque muchas veces lo vemos lejano a nosotros, pero simplemente como observadores podemos resultar lesionados sí, y afectados sí, sí. también. Sí. Hay espacio para la denuncia, hay espacio para las multas, para las recompensas. Está el autocuidado que nos dice Rita, están las campañas, tanto de la Secretaría de Medio Ambiente como de la Secretaría de Salud, todos trabajando en equipo para que esta Navidad y estas festividades, todo esto funcione y tengamos cero lesionados por pólvora esta Navidad. es mucho pedir? Uh -huh. Que descansen, no. gracias por acompañarnos.